No fue fácil porque paramos no medio inmediatamente antes de comenzar los playoffs e infelizmente no conseguimos terminar la temporada. Volté para Italia, fui 6 meses en Italia, ahí la situación estaba mejor ahí que en Brasil. Cuando yo volté en Brasil, mejoró aquí y ahora en Europa está voltando muy fea la situación, muy fea. En Italia en ese momento la situación está peor que en marzo, abril. Por el momento aquí en Brasil comenzamos a jugar, a viajar. Por el momento todo bien, esperamos de conseguir a continuar esa temporada. Fue un comienzo diferente, es verdad, con muchos protocolos, muchas restricciones, mas también para mí personalmente fue una pretemporada muy positiva, muy buena, porque yo pienso que fue la primera vez en toda mi carrera que comencé del primer día de entreno con todo el equipo completo. Generalmente en agosto, septiembre, octubre, a mayor jugadora son siempre empeñadas con las selecciones, con competiciones de selecciones. Ese año, con la cancelación de todas las competiciones internacionales, desde el primer día nos fuimos todos juntos, el grupo fue todo junto, y eso seguro ayudó mucho a la construcción del team y el desenvolvimiento del sistema de juego del team. Nicola, una cosa que nos interesa también saber es cómo es tu llegada al voleibol brasilero, porque tú llegas justamente la temporada pasada al equipo de Minas, que llegaba justamente de ser el campeón de la Superliga Brasilera. ¿Cómo es que tú llegas al equipo de Brasil? Hablamos que fue una prosecución del trabajo que fez Lavarini antes de mí. Antes de mi llegada en Minas, entrenó un entrenador italiano por 2 años, Stefano Lavarini, que tuvo mucho suceso, claro, especialmente en la segunda temporada, en el segundo año, donde ganaron todo. Y cuando él decidió de voltar para Europa, el club procuró por una figura similar, por un entrenador con un perfil parecido a lo de Stefano Lavarini, y me llegó esa propuesta. Y claro que para mí fue una llamada importante de un club muy tradicional, importante, un club vincente en los últimos años, así acepté muy rápidamente esa llamada. ¿Crees que esta, digamos, llegada a Brasil, un poco que, o sea, más allá de que era uno de los equipos más importantes en la liga, Brasil es un país con una tradición de voleibol bastante importante, ¿no? Desde las jugadoras hasta las tribunas, ¿no? La gente lo vive muchísimo. ¿Eso también fue un poco lo que te motivó a llegar a Brasil? Fue una motivación muy grande esa de poder trabajar en Brasil. Brasil, como você habló, siempre fue un referimiento en todo el mundo, especialmente en los años que yo comencé a entrenar, 20 años atrás, Brasil dominaba el mundo y era una referencia muy importante a nivel técnico. Yo siempre miré al Brasil como un referimiento. Y después de algunos años, tener la posibilidad de ser aquí, de trabajar aquí, de poderme confrontar con esa escuela, para mí es una posibilidad muy rica, muy importante de crecimiento y desenvolvimiento de mi trabajo también. ¿Y cómo fue ese choque de escuelas de voleibol? Porque el voleibol brasilero y el voleibol italiano tienen bastantes diferencias. Y el voleibol brasilero, sobre todo en la liga, ha sido siempre de entrenadores brasileros. Tú eres, me parece, que el segundo entrenador después de Stefano en llevar un club que no es un entrenador brasilero. ¿Cómo fue el choque de escuelas para ti? En Italia, la verdad, no tenemos muchos entrenadores brasileños, argentinos también, lembramos también argentinos. Y la escuela italiana tomó mucho en el pasado de los brasileños, de los argentinos. En los años, yo creo que creció un modelo, una escuela de trabajo italiana. Muchos entrenadores italianos salieron en el mundo. Yo
personalmente estoy a la mi 12ª temporada fuera de Italia, sí. Desenvolví mi carrera más fuera que en Italia. Y yo acho que son cosas cíclicas. Por ejemplo, ahora en los últimos 5 o 10 años en Italia se viró a olhar mucho a la escuela americana, al sistema americano. Se fala mucho del sistema norteamericano, falo de USA. En Italia hoy se está olhando mucho eso. E tal vez puede ser que Brasil está ahora en vez olhando un poco a Europa, un poco más a Europa. Mudaron alguna cosa del voleibol europeo en los últimos 5 o 10 años, como falei. Y tal vez puede ser que Brasil también está olhando a algo de diferente en ese momento. El inicio de Lavarini con el Minas, al principio, cuando él recién agarró el club, fue un poco complicado, ¿no? No todo fue fácil para Lavarini. Obviamente, después vinieron los resultados, vinieron los campeonatos, y hoy nadie puede dudar de que lo que hizo él en Minas fue bastante bueno. Pero él te dejó, justamente como lo mencionaba Tony, ya que son escuelas muy distintas, o bueno, escuelas diferentes al fin y al cabo, ¿cómo has encontrado tú ese proceso de adaptación de las jugadoras hacia un poco lo que tú quieres para el equipo? Ah, si por Lavarini fue difícil el comienzo, por mí fue ainda más difícil. Porque yo llegué después de una temporada donde Minas ganó todo, perdió su final mundial. El team mudó bastante. Salieron dos jugadores importantes como Natalia Gabi. El año pasado nos comenzamos la temporada con mucho, ¿cómo puede ser? Desconfianza da stampa, da press, giornalista, do fanático, estaba mucha desconfianza. Ainda antes de dejarnos trabajar y responder con resultados. Después, felizmente, ganamos el título sudamericano y la temporada viró positiva. Ma yo falo que también si no ganábamos el título sudamericano, podía ser considerada una temporada positiva. No es que cada año tú puedes ganar, especialmente en Brasil, donde la concurrencia es muy alta. Tomamos ejemplo también esa temporada que vamos a jugar ahora. Estamos 5 o 6 times que comienzan la Superliga con la idea, con el objetivo de ganar. Y solo un gana. Así no es así simple. Felizmente, sí. El resultado el año pasado fue positivo y eso ayudó mucho. Pero principalmente yo falo que para mí fue muy fácil llegar a Minas y trabajar porque es un club muy organizado, una estructura muy profesional. Tiene a disposición un team de campeonesa y eso seguro ayuda mucho el trabajo. Y tú has llegado al Club Minas y te has encontrado con jugadoras, como mencionas, que son referentes de la selección de Brasil. El año pasado estuvo Sheila. Tienes todavía a Thaisa y en el equipo también está una de las jugadoras más queridas en Brasil, que es Macris. ¿Cómo evalúas tú el rendimiento de las jugadoras brasileras dentro de la Superliga? Fueron todas jugadoras muy determinantes por el suceso en el sudamericano, por la buena prestación que nos ofrecemos al Mundial por clubes y también yo acho que iba a ser un playoff muy interesante para la gente, porque llegamos con 10 victorias de 11 juegos en la segunda parte de la temporada de la Superliga y estábamos con mucha confianza en vista del playoff. Infelizmente no podemos jugar. ¿Qué hablar? Sheila, estamos hablando de una de las mayores jugadoras de la historia. Su situación era un poco particular, porque el año pasado voltaba después de 3 años de inactividad. 37 años y no fue fácil porque yo acho que la gente esperaba de ella o que ella estaba dando cuando paró de jugar, pero mientras pasaron 3 años y la vuelta no fue simple, mas te digo que en la segunda parte de temporada Sheila fue muy determinante por nuestro resultado, fue una jugadora muy determinante. Thaisa, estamos hablando de una de las más fuertes centrales del mundo, pero no solo hoy, yo acho de la historia. Penso da storia, una giocatora straordinaria, también ella, voltò da una redenzione molto importante perché soffrì una lesione molto seria, molto importante, e per voltare come ella voltò,
tiene que tener una fuerza interior, una motivación increíble. Ella es una jugadora extraordinaria desde su punto de vista. Ma Cris también, en ese momento, yo acho que, pienso que es una de las mejores levantadoras del mundo. Es una jugadora que llegó ahora a maturidad, ainda puede mejorar, puede crecer, pero es una situación, yo acho, bastante normal por una levantadora. Yo acho que después de 28, 30 años, una levantadora entra en su fase mejor de carrera, con la experiencia, con la maturación, con desenvolvimiento de habilidades. Y no olvidamos también Leia. También Leia es otra jugadora cardine, perno del nuestro team. Es una líder, yo falo siempre que ella es una líder silenciosa, pero es una jugadora muy importante para nuestro team. Y no último, la capitana Carol Gattaz, que con 39 años ainda tiene mucho que dar a Minas y a voleibol. Un poco todo lo que o sea, tus comentarios acerca de tus jugadoras son, digamos, que ponen a Brasil, digamos, no solo como equipo Minas, sino como país, como selección muy fuerte. Quiero preguntarte por las jugadoras de otros equipos, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho de la fortaleza de Tandara como una de las mejores opuestas del mundo. Cuando hoy en día el voleibol está muy ligado, al menos el femenino, en lo que la opuesta puede hacer, ¿no? En Italia tenemos a Egonu, en Serbia está Tijana Boskovic, Rusia tiene a Natalia Goncharova, en fin, ¿Brasil crees que tiene en Tandara a esa jugadora que puede marcar la diferencia? Yo creo que Tandara en su momento es seguro, sin duda, la mejor opuesta del Brasil. Es una jugadora muy fuerte, muy experiente. Es una jugadora, yo acho, diferente como característica física y técnica respecto a la jugadora que usted ahora nominó. Egonu, Boskovic, Goncharova, también su, ponería su, chinesa. Son todas jugadoras muy alta, muy atlética. Tandara, en vez, es una jugadora más que juega de potencia, juega de ataque de potencia. Tiene una variante de golpes muy importante también. Es una jugadora que tiene tal vez más experiencia de esa jugadora europea que usted nominó ahora. Yo acho que en ese momento ella sí, es la mejor opuesta brasileña. Y en cuanto al equipo de Brasil, ahora que has experimentado el voleibol brasilero y teniendo todavía los Juegos Olímpicos de Tokio en proceso, ¿cómo crees que podía llegar Brasil como equipo a los Juegos de Tokio? Llega seguro con el objetivo de virar medalla. No puede ser diferente. Brasil tiene siempre que comenzar cada competición con ese objetivo porque es Brasil. Mas en ese momento yo acho que no es fácil. No es fácil porque la concurrencia es muy alta. China, Estados Unidos, Italia, Serbia. Atención también a la Turquía, que podría ser una sorpresa, mas claro que Brasil tiene potencialidad. Es entre esos 5 o 6 teams que van a luchar por las medallas, y así tiene que ser. Nicola, ¿qué hay un poco con respecto a lo de Macris? Me dejó muy intrigada, porque, bueno, Brasil, conversamos con muchos entrenadores y muchos de ellos nos han dicho que Brasil fue exitoso en los años 2008, 2012, toda esa era, un poco por lo que podían hacer sus centrales, ¿no? Brasil tenía unas centrales que eran de otro lote, ¿no? Hoy yo creo que, si bien es cierto, Thaisa todavía está vigente, no sé si para la selección, Fabiana con su embarazo está prácticamente ya descartada, pero hoy ya su poder ofensivo no recae tanto en el centro, o al menos ya no tanto como antes. En ese sentido, ¿qué tan importante puede ser el papel de una armadora como Macris, con tanta experiencia, como bien lo dices, para lograr hacer que Brasil funcione un poco más por las puntas, que es, yo creo, su talón de Aquiles en los últimos años? Sí, tal vez yo acho que no es un problema al centro. Al centro Brasil tiene jugadoras muy interesantes. Tal vez un poco avante con los años, pero Thaisa, Carol Gattaz, que nominamos antes,
Ana Carol de Praia, mas também Mara, a Denícia de Osasco, Bia e Maiani estão fazendo bem Mara e a Denícia de Bauru, Maiani e Bia de Osasco estão fazendo muito bem. Eu acho que talvez está um pouco mais curto nos laterais. Eu vejo menos ponteiras de nível internacional. Eu acho que nesse momento o Brasil, onde pode ter alguma dificuldade de escola, é nas ponteiras. Mas ao centro, eu acho que mais ou menos vão apresentar boas centrais. Tu, quando tu começaste, como nos mencionabas, era uma época de apogeo de la seleção brasileira. E agora, Brasil. No, como tú, no ha salido del top mundial, sigue siendo uno de los 6 equipos que siempre va a pelear por medallas en torneos internacionales, pero ya no tiene ese equipo justamente que tú lo veías y lo veías campeón siempre, o lo veías en la final siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué crees tú que pasó para que haya perdido ese equipo total y justamente que ahora tenga problemas con las puntas incluso? Yo acho... Atenção, quando falo de problema de ponta, falo de quantidade, porque na qualidade, as principais, Gabi e Natália, são jogadoras de primeiro claro, nível. Certo. Falo de quantidade. Se eu, nesse momento, penso à Superliga e a todos os times da Superliga, é a posição onde vejo um pouco mais fraco. E, depois, respondendo à tua pergunta, muito interessante. Já muitas vezes me exprimi com isso. Eu acho que isso é um processo normal por quem gana muito. Foi assim por a União Soviética nos anos 80, foi assim por Cuba nos anos 90, foi assim por Brasil depois, né, 90, Domias, falamos do meu. Quando tu gana muito, é difícil trocar, é difícil, como se diz, afastar-se do jogador símbolo, e haver... não o coragem, mas a decisão de mudar, de trocar. E assim, eu acho que perdeu um pouco comparado com esse time que nominamos antes, de China, Estados Unidos, onde, em vez, o recambio de jogador é muito frequente e muito rápido. Se você pensa aos Estados Unidos, difícil que da uma Olimpíada à outra apresente a mesma jogadora. China, o mesmo. Sabemos, são muito precoces, a jogadora com 20, 21 anos são já titular, mas 24, 25, muitas vezes, termina a carreira. E aqui eu acho que o Brasil ficou um pouco atrasado com isso, mas atenção, porque eu vejo, para a próxima geração, vejo muitos elementos muito interessantes. Eu acho que o Brasil, talvez, pode de novo, em breve, muito breve, voltar a ser protagonista a nível mundial. Não me entras, atenção, porque lembramos, a Tóquio, todavia, o Brasil vai apresentar um bom time, um time experiente, mas um time que vai brigar e lutar seguro por as medalhas. Nicola, isso é um pouco, digamos, o que le passou a Brasil agora, poderia ser um pouco similar a lo que le passou a Itália. Les ha costado muito encontrar um recambio, desprenderse de essas jogadoras ídolo, não? Por que sucede que nos cuesta tanto mucha... Que le pasó a Perú en un momento, ¿no? Con su gran equipo de los años 80 y pico, que nos costó desprendernos de él. ¿Es un poco algo que se repite en más de un país o está específicamente, digamos, ligado a algunos países exquisitos, digamos? No, exactamente. No sé, yo esquise, olvidé de denominar Italia, pero fue exactamente lo que pasó a Italia. Italia entre il 2007 e il 2009-10 tive il gruppo più forte della storia, con Lo Bianco, Agüero, Piccinini del Core, Barazza, Joli, Cardullo. Ganò molto, ganò 2 europei seguiti, ganò la World Cup. Infelizmente non ganò medaglia all'Olimpiada per varie situazioni fisiche e personali di Agüero. Ma dopo questo se fue un buraco, se fueron 3-4 años muy difícil para Italia. Y después de la Olimpiada de Rio, la Federación y Mazzanti, un nuevo técnico, comenzaron un proyecto totalmente nuevo con un grupo muy joven. Y ese grupo, en 2 años, solamente en 2 años, llegó a la medalla de plata al Mundial 2018,
con un grupo media sub-23, una media de edad de 23 años. Y también eso, atención, fue un proceso muy sorprendido para Italia, porque Italia, como Brasil, como hablamos antes, Italia es un otro team que tiene siempre que jugar por la medalla, por ganar. Y así siempre se afidó a jugadora experiente, a jugadora madura. Fue un proceso diferente, fue portó un buen resultado, porque una medalla de plata, perdiendo a final 3-2 el Mundial con la Serbia. Y ahora Italia tiene un grupo muy interesante por los próximos años. ¿Y cómo es que se comienza este proceso para poder generar una nueva generación de campeonas? Porque es muy difícil separarse justamente de las jugadoras que te han ganado 2 Olimpiadas, que te han ganado 2 Copas del Mundo, pero tienes que hacer un recambio rápido, de alguna manera. ¿Cómo lo comienzas o cómo lo está comenzando Brasil en este caso? ¿Qué es lo que le está pasando ahora? Para mí comienza siempre de la base, porque, por ejemplo, si ahora estamos hablando que faltan jugadoras o que está un problema por alguna selección, tú tienes que comenzar de la base, tienes que hacer una mejor selección física, técnica, puntar a trabajar su algún elemento que tenga una prospectiva y con el trabajo de 5, 6, 8 años llegar a tener un team adulto competitivo. Pero yo creo que todo el trabajo tiene que comenzar siempre de la base. Especialmente la selección tiene que ser anticipada y tiene que ser mejor. Nicolás, si esto de la pandemia no hubiera pasado, ya ahorita tendríamos un campeón olímpico, ¿no? Se hablaba mucho de la llegada de un buen Italia a estos Juegos Olímpicos, ¿no? De repente hasta un poco mejor que Serbia, ¿no? Esta para hace que todo cambie, ¿no? Los procesos, la preparación de los equipos puede ser muy diferente. De repente, pienso yo, es muy probable que en los próximos Juegos Olímpicos tengamos un equipo que tal vez si se hubiera jugado en el 2020 no hubiera llegado. ¿Crees que esta para le favorece un poco a los equipos que quizás no iban a llegar? Puedo decir Brasil, puedo decir Rusia. Yo pienso que no va a mudar mucho, porque los principales teams que usted nominó ahora son todos teams que tengo un grupo mediamente joven, no muy bello. Así, un año más, creo que no hace diferencia. Al contrario, podría llegar con mejor preparación, mejor experiencia. Técnicamente y físicamente, yo veo un team un poco favorito sobre los otros, que es China. Yo creo que China parte un paso en la frente de todos, pero atrás será una lucha muy abierta. Italia, Serbia, Estados Unidos, Brasil, lo veo en el mismo piano. Sinceramente, a Rusia en ese momento yo la veo un poco atrás. Creo que no tiene un nivel de juego por llegar a ganar la medalla, pero nunca se puede saber. Es un torneo de 2 semanas y todo puede pasar. Vamos a ver cómo llega también a Rusia a Tokio. Es interesante lo que dices, porque al principio nos mencionaba justamente que los clubes fueron beneficiados por la para, porque pudieron tener a su equipo completo desde el comienzo. Pero esto no perjudica también el trabajo de selección con miras a Tokio 2021, con toda la reestructuración del calendario que se ha hecho. Seguro las selecciones perdieron el verano pasado, la temporada pasada perdieron. Mas ese año todas las ligas van a terminar entre el 15 y 20 de abril. Y inmediatamente la jugadora va para la selección, porque 11 de mayo ya comienza a Volleyball National League, a VNL. Uh-huh. Así terán 3 meses de preparación. Yo creo que es un tiempo bastante normal. Sabemos que China, Japón son acostumbrados a comenzar la preparación ya en janeiro, febrero, antes de la Olimpiada. Va a tener algún mes más, pero eso puede siempre, cada Olimpiada, no solo esa. Nicola, ¿qué pasa un poco con... bueno, justo hace un momento me mencionabas a Gaby y a Natalia, y también se me vino a la mente Rosa María,
¿no? Porque son jugadoras que pese a que la liga brasileña tiene un buen nivel, prefieren emigrar a Europa, ¿no? Prefieren buscar un lugar en Rusia, un lugar en Turquía o un lugar en la liga italiana, que es una de las más fuertes del mundo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Digamos, tu visión de lo que has podido tener en Brasil, ¿no? Siendo la liga brasileña tan competitiva, ¿por qué las jugadoras deciden un poco abandonar ese nido, ese nicho, y llegar a un país, a unas ligas donde todo es un poco más difícil? Porque cuando estás lejos de tu país, todo es muy difícil. Ah, yo acho que, penso que principalmente serían dos motivaciones. Una es profesional, económica, porque el poder contractual del team turco y ruso en particular es mucho mayor del club brasileiro. Sí, una motivación puede ser profesional, económica. Y la otra es de motivaciones, de perspectiva, porque tal vez también la jugadora, después de muchos años, necesitan de estímulo diferente, de motivación diferente. Jugar en Europa no es solo jugar en una liga local, pero usted sabe que está en una competición que es la Champions League, que es la mayor competición de clubes del mundo. Y con el nivel técnico más alto, donde son concentradas todas las mayores y principales jugadoras del mundo. Y eso tal vez, por muchas jugadoras, es un estímulo importante también a nivel técnico por confrontarse con ese nivel. Y volviendo a la Superliga y un poco más a lo que está pasando en este momento, ¿cómo va la pretemporada? Porque en este momento, bueno, en el momento en el que estamos filmando esto, estás por jugar la final del super torneo, de la Supercopa de Voleibol de Brasil. ¿Cómo está el proceso de Minas para esta temporada? Primero, hablamos que las dos competiciones que jugamos, que fueron ya competiciones oficiales con trofeos de ganar, nos utilizamos como pretemporada, porque infelizmente no conseguimos jugar ningún juego amistoso. Muchas limitaciones de viaje, algunos clubes comenzaron muy tarde la actividad y no conseguimos jugar amistosos. Llegamos al campeonato minero la semana pasada y ahí jugamos tres juegos seguidos. Felizmente ganamos, fue un ótimo resultado ganar en Uberlândia contra Praia. Aquí jugamos dos juegos, primero juego con Barueri, segundo infelizmente perdimos con Rio, ma claro que nunca es un placer perder, nunca, mas más importante para la gente era jugar, comenzar a jugar juegos de nivel por llegar pronto a Superliga, que va a ser claramente el objetivo principal de la temporada. Ahora tenemos 10 días más por entrenar y prepararse a comenzar Superliga, y después entramos en ritmo de juego cada 3 días. Nicola, qué curioso es el caso de Brasil, ¿no? Porque Brasil es uno de los pocos equipos en el mundo, países en el mundo, que mantiene sus regionales muy fuertes, ¿no? Porque cuando uno habla de Italia, Turquía, uno habla de la Copa Turca, la Superliga de Turquía, la Copa Italia, la Supercopa de Italia, la Liga, pero no se habla de torneos regionales, como sí los hay en Brasil, ¿no? En Brasil, hace poco veíamos, por supuesto, la final del Mineiro, veíamos la final del Campeonato Carioca, la final del Paulista, y todos son espectáculos, yo creo, de primer nivel, que realmente sirven para una buena pretemporada. Yo acho que, como você falou, como você habló, es una peculiaridad del Brasil, es una tradición que va respetada, que va jugada, respetada, mas tal vez sería de repensar la fórmula, porque en ese momento, hablo por el voleibol femenino, tal vez la situación del masculino es diferente, pero en nuestro caso, el Paulista es un campeonato interesante, con 6 times, 5 o 6 times, un buen nivel. El campeonato minero, nosotros tenemos dos times, no sé, Praia. El campeonato carioca son Rio y Fluminense. Así, la fórmula de la pretemporada podría ser pensada un poco diferente. ¿Y qué es lo que se viene para Minas en la Superliga? ¿Qué es lo que han estado trabajando para esta temporada? Más, trabajamos, claro, por ser una lucha por el título. Como hablamos antes de Brasil y de Italia, por Minas tiene que ser lo mismo. Y Minas tiene siempre que comenzar por ser ahí en la lucha. Muy consciente que ese año será muy difícil. Muy difícil porque Praia y Sesc ya eran dos teams muy fuertes, confirmaron. Bauru y Osasco
reforzaron mucho sus equipos, son reforzados comparado a la pasada temporada y seguro serán dos adversarios muy difíciles. Y atención a Barueri, que es un team joven, muy interesante. Nicola, digamos, de repente es un poco curioso que tú siendo italiano, tu equipo no hayas, digamos, traído una jugadora de Italia, ¿no? Tienes a Meganici, a Coutinho, que son un poco tus referentes en extranjeras. ¿No pensaste por ahí en alguna jugadora italiana para el equipo del Minas? Se fue algún tentativo, tomamos alguna información sobre alguna jugadora, mas no es fácil llevar a la jugadora italiana a la Liga Italiana. En ese momento, ninguna jugadora italiana está jugando fuera. Algún año atrás se fue Agüero, Costa Grande, Gioli, Del Core, pero en ese momento ninguna italiana está jugando fuera. En Italia se voltó a tener contratos muy buenos, así la jugadora prefiere ficar en Italia, donde el nivel es muy alto. Pero pensamos y también intentamos de tomar algunas informaciones, pero no ha dado. Yo supongo que también, o sea, lógicamente la idea de mantener a las jugadoras italianas en Italia es por el COVID y eso también nos está afectando a todo el mundo. ¿Cómo es que lo ves tú ahora desde la Superliga de Brasil con todas las normas que se han impuesto para el COVID? Por ejemplo, el no cambiar de cancha a mitad de los partidos entre set y set o todas las cosas extra que se han hecho. ¿Cómo se siente el ambiente dentro de la Superliga, dentro del vóley brasileño? Primera cosa, tengo que hablar solo parabéns por la CBB, por la organización de esos días aquí en Saquarema, durante el Super Vóley. Claro, con proporción, ma fue una organización muy similar, parecida a la bóley de la NBA. Llegaron 8 teams aquí, todo testado, y la percepción de seguridad fue muy alta aquí. Todos los teams trabajaron muy tranquilos, jugaron muy tranquilos. Claro que en la Superliga viajando va a ser diferente. El cuidado tiene que ser mayor. Nos seremos testados semanalmente o dos semanalmente, ahora no sé de preciso, pero todos los teams serán testados antes, después del viaje. El cuidado tiene que ser mayor. Por quanto riguarda ficar na mesma quadra, tá bem, faz parte do protocolo. Eu acho que não é um grande problema. No nosso deporte, nós escambiamos a bola cada 2-3 segundos entre um lado e outro. Assim, trocar cada 30 minutos o banco, acho que não faz sentido mais. Tá bem, é uma da parte do protocolo e vai respeitado. Nicola, ¿cómo ha visto ese tema de la cancha? Porque hoy ha generado mucha polémica, ¿no? El tema de la nueva cancha que se está haciendo por un tema de patrocinador, ¿no? Los nuevos colores, o sea, sin comprometerte, por supuesto, porque obviamente es un tema de patrocinador, no, pero... Soy siempre muy sincero y falo siempre lo que pienso, sin filtros y sin problema. Digo, en el primer momento yo fui muy entusiasta. Molto entusiasmo perché mi gustò molto cromaticamente, visivamente, mi gustò molto questo amarello. Io acho che anche televisivamente è un buon impatto. So che si presentò un problema, io non pensei no comincio, ma poi assistendo al gioco si presentò un problema, che la superficie non si vede dove è mogliata. Nell'arancio, nel azzurro, si vede bene quando una giocatore cade, quando sta al suo... il moglio della cancia. Non l'amarello non si nota, non si vede, e è per questo che accontecero molto infortunio, molte lesioni in questi giorni, per questo motivo qui. Así io acho che tengo che pensare bene che fare. Entonces el problema es con la visibilidad de las superficies mojadas de la cancha. Porque exactamente. Como espectador, eso es lo que eso. Se había hablado de que era el color de las líneas, porque en televisión a veces no se ve. O la línea de zaguero tampoco se distingue mucho a la hora del salto del jugador de atrás.
Eso sí, eso también fue un otro asunto de dibattito. Sí, principalmente la línea de los 3 metros, que es blanca, sulla amarilla no se ve mucho. La línea laterales no es un gran problema porque contrasta mucho con el blu externo. Sí, yo creo que no es un problema la línea laterales. La línea de 3 metros sí, podría tal vez ser resolvida poniendo una línea blu no, no medio de 3 metros. Eso, creo que eso es el problema menor. El problema principal, creo que en esos días, principalmente aquí en Saquarema, que era muy quente en el día pasado, se pasó eso mucho. Muchas jugadoras colgaron improvisamente porque no se rendieron cuenta de dónde hemos llegado. Nicola, hace unos días conversábamos también con Marcelo Abondanza y bueno, él nos comentaba sobre por qué a él le gustaba o prefería trabajar en Turquía, ¿no? Por un tema de la presión constante que hay en Italia para trabajar sobre todo sobre los entrenadores, ¿no? Quería preguntarte, digamos, sobre eso, pero en Brasil, porque justamente casualmente, ayer, si no me equivoco, o lo vi hoy temprano, salió una noticia de que el entrenador del CSI no continuaba más en la liga, ¿no? ¿Hay esa presión también muy fuerte hacia los entrenadores en los clubes de Brasil? Yo acho que la presión hoy en día está en todas partes. Non solo in Italia, in Turchia, io lavorai in Turchia 4 anni e la pressione stava. Lavorai in Polonia e la pressione stava. Lavoro in Brasile e la pressione sta. La pressione fa parte del nostro lavoro e bene o male, tem che essere così. Io acho che oggi, in generale, si sta perdendo un poco il controllo di alcune situazioni. Oggi, con il potere delle reti sociali e tutto. Cualquier persona es libre de exprimir cualquier opinión. Y, y un conto es la crítica, un conto es exprimir cosas sin senso o sin cognizione de causa. Cuando veo comentarios sobre entrenadores, pero también sobre las jugadoras, ah, que una jugadora no es buena, que una jugadora no va. Cuando uno ve media hora, una hora de juego, esa jugadora puede ser que llegue de una lesión, de un periodo de dificultad. Yo creo que en general necesita, pero no es solo voleibol, todo el deporte. Es la realidad de hoy con la red social y todo. Yo creo que el deporte necesita de un poco más de respeto por el trabajo de todos. Y después, de nuevo, repito, la presión está bien, la presión fa parte de nuestro trabajo, tiene que estar la presión. O que é importante para um treinador hoje, eu acho, falo também por minha experiência passada, é encontrar um clube que crê no seu trabalho, que suporta o seu trabalho, que não se faz influenciar muito da toda essa bagunça, todo esse caos social que está hoje. E que difícil é um pouco comparar o trabalho de um clube com o trabalho de seleção, não? Porque, mientras en la selección se apuesta por un entrenador y se cree en un proceso largo, por lo general, que puede ser de 4, 8, incluso hasta más años, en el club es prácticamente si a los 2 años no has conseguido un resultado, digamos, tan seguro, ya no te sientes y pierdes un poco de esa credibilidad o esa confianza que se tenía, ¿no? Exactamente, la diferencia es muy grande. No, en la selección se trabaja por proyecto. Progetto tecnico, progetto che sia biennale, quadriennale o che è, ma è un progetto. No club è molto differente. Se parla di 2 anni, in Italia sono 4 o 5 giochi, no 2 anni. E così, ecco perché Marcello Abondanza parlava di questa pressione continua, perché de verdad, ahí tu non lavori con la mente per costruire, tu lavori solo in funzione del risultato immediato. E questo, acho che non porta risultato a lungo termine. Por llegar a resultado importante necesita siempre de un proceso. En el nuestro deporte generalmente es un proceso medio longo. ¿Y cómo se trabaja a nivel de club para poder cumplir esta expectativa de que tienes que campeonar en el año en el que llegaste? Tú no, generalmente cuando los clubes no te dejan ese tiempo, como hablábamos ahora poco atrás, tú no trabajas. Tu non fai un lavoro di costruzione, tu lavori solo una qualità, una caratteristica del giocatore. Un po', Nicola, per già ir terminando, perché che non robarte molto tempo.
¿Qué es para ti, digamos, es cierto, hablamos un poco de lo que es la oportunidad de crecer en una liga como, como la brasileña, pero más allá de los fans, de las buenas jugadoras, no hemos hablado de los buenos entrenadores que hay en la liga brasileña, ¿no? O sea, tenemos por un lado a Bernardinho, que creo, en mi opinión, que es el más ganador que ha tenido Brasil en los últimos años. Por otro lado está Cerroberto, o sea, nadie puede discutir lo que ha hecho Cerroberto con la selección femenina de Brasil. Tenemos a Luis Omar de Moura. En fin, creo que la liga brasileña en ese sentido está muy bien, tiene un muy buen soporte. Y tú eres parte de eso también ahora. ¿Cuál es la motivación de ser un entrenador elegido o considerado junto con los mejores del mundo? Para mí, como falei antes, é uma oportunidade incrível. Agradeço Minas por isso. Outro dia pensava, joguei aqui em Saquarema em dois dias com Zé Roberto e Bernardinho. Não quero pensar a quantas medalhas olímpicas, quantos mundiais, quantas World League ou Grand Prix ganharam. Estamos falando de dois monumentos do nosso deporte. Felizmente, por a gente, ainda estão treinando, estão dando ainda muito ao voleibol. Mas não só eles, como você nominou, Luiz Omar, Paulo Coco, muitos outros treinadores. Claro que para mim é uma oportunidade incrível. A diferença é que está na Europa, na Europa está um recambio também, como de jogadores, também de treinadores, muito mais frequentes, são treinadores mais jovens. Ecco porque, por exemplo, a chegada antes da Lavarini, agora a minha chegada, aqui, em vez, dominam ainda esses treinadores, mas claro, estamos falando de alguns treinadores que escreveram a história do nosso deporte e que é aí consignada a história. E como entrenador, que é o que tu esperas avançar com este processo de passar por a Superliga de Brasil? Quais são tuas aspirações a futuro, como clube, como seleção? Ma in questo momento sto concentrato, non mi lavoro a Minas, sono molto felice di poter fare parte di questo club storico, tradizionale, anche professionalmente, come fa lei, è un'opportunità di lavoro molto importante. Per il futuro, gostaria di tornare a lavorare per una selezione. Ho fatto un'esperienza di 4 anni come assistente nella selezione di Turchia. Poi, nel 2016, fui molto perto a tomare una selezione come primo allenatore. Non ha dato certo, infelizmente, ma io spero in un futuro di poter avere questa possibilità. E vi rivelo una cosa, che nel 2012 fui molto perto a arrivare a Perù con il allenatore Chiappini. 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 Che è giunto in Turchia e nel 2012 parlavamo molto, ma in questo momento non stavamo con contratto in Polonia e non potevamo ficare in Perù e così non ha dato certo, ma se fu questa possibilità anche. Bueno, ahora estamos sin entrenador, así que creo que la posibilidad puede estar por ahí todavía. Eso no depende de mí, seguro. Un poco, ya que llegamos a ese lugar, ¿no? De selecciones nacionales, ¿qué diferente es el panorama de Sudamérica con Europa, ¿no? Porque mientras en Europa todo es muy competitivo, hasta el equipo más chico puede hacerte la pelea. En Sudamérica, Brasil está solo en la cima, ¿no? Lejos, y mucho más abajo venimos los demás, ¿no? Está Perú, está Argentina, está Colombia. Yo no sé más o menos cuánto has podido ver de estos equipos en estos años, pero es una diferencia, la verdad es que abismal, ¿no? Você entró en otro asunto muy importante. Io molte volte, qui quando mi confronto con allenatori brasiliani, falo esattamente adesso. In Italia è un stimolo, non in Italia, scusa, in Europa è un stimolo continuo a crescere, a aggiornarsi, a implementare il lavoro, perché la competizione è molto alta. E negli ultimi anni crescono
ok, tirando o países clásicos que non sappiamo, Russia, Italia, Olanda, Turchia, ma negli ultimi anni crescero molto Alemania, Belgica, Francia, anche paesi che non erano nella storica transizione, e la competizione è molto alta. Qui il Brasile sempre dominò no femminile, no masculino talvez briga, lucha con l'Argentina, ma no, no femminile a distanza è sempre molto, molto grande con gli altri paesi. E io acho che è importante, è necessario un crescimento di tutti gli altri paesi per creare una competizione in Sud America di maggior livello e far crescere il deporte, il voleibol. Ma io acho che negli ultimi anni ho visto, per esempio, Colombia e Argentina crescere. Colombia mostrò cose molto buone nell'ultimo preolimpico, l'Argentina stessa rinnovò molto, ha giocatori nuovi molto interessanti. Talvez Perù sta passando in una fase un poco di difficoltà, ma io spero che anche Perù volte a essere protagonista come fu negli anni 80. Qué interesante, Nicola, lo que nos comentas. A ver, Tony, perdón, te corté, creo, dale. No, sí, no, bueno. Justamente quería preguntar de esta discusión que tuvieron con todos los entrenadores, ¿qué soluciones podían pensar? Como que, ¿por dónde empezamos como región en Sudamérica para elevar el nivel de competencia de todos los equipos y que Brasil no esté solo en la cima? È chiaro che è una situazione che va affrontata politicamente, non posso risolverla io. È un processo, non è un processo semplice. Tem che incentivare il lavoro di base, come te falei antes. Per esempio, se oggi non sei in Bolivia o in Perù o in Ecuador, non stai giocatore, tu non puoi pensare di inventare a giocatori di alto livello. Tu tieni che farle crescere, cominciando un lavoro tecnico importante da base. Con selezione e con lavoro. È chiaro che questa è una cosa che va incentivata politicamente. E poi una cosa che può essere importante, come nel caso del suo giocatore, l'anno passato nomino alcuna giocatore, Leiva, Rueda, ma altra anche, che saíram. Non tendo una liga forte in casa, poter confrontarsi con liga brasiliana o europea o che è, puede hacer crecer a jugadores también en óptica de selección también. Nicola, qué interesante lo que nos comentas, porque nosotros, digamos, que nos gusta ver voleibol en general, no vemos solo a Perú, ¿no? O porque vivimos aquí, siempre hablamos de que Brasil, Sudamérica es lo que es, o pinta algo en el voleibol por Brasil, pero nunca nos habíamos puesto a pensar la necesidad que puede tener Brasil de nosotros, ¿no? Cuando digo nosotros me refiero un poco a los más pequeños, ¿no? A Perú, Argentina, a Colombia, y de cuánto en el fondo cuánto lo llega a perjudicar a Brasil no tener una competencia dura en esta región. Es cierto, porque ellos tienen solo una competición al año, que es la VNL, la Volleyball National League, donde tienen una posibilidad de confrontarse con una maggiore stima mondiale. Per esempio l'europeo, che si gioca 24 teams, 24 equipes, è un livello molto, molto alto. Primero 7-8 team dell'Europa sono tutti team competitivi a livello mondiale. Claro che è la unica realtà, sì, perché in Asia você tem 3 team, bom, Cina, Giappone, sì. Thailandia. Nord America, o mesmo, Stati Uniti, sta molto na frente, talvez stava Cuba un tempo, agora Dominicana, è competitiva Dominicana, ma sono 2 team. No Sud America già falamo, Europa è la unica realtà dove essa competenza, questa luce è molto aperta. Yo, justamente ahora que pasamos un poco al norte del continente con lo que me mencionas, Dominicana, hay un debate grande en la liga brasileña. Tú nos mencionaste a Leia hace un rato, pero ¿cuánto, digamos, para muchos, dos de las mejores líberos del mundo están hoy en Brasil, ¿no? En la Superliga brasileña, Brenda Castillo y Camila Bright, ¿no? ¿Qué tan, digamos, y ahora llega Camila Gómez también, que es justamente colombiana?
qué raro, me parece raro que una liga, un equipo como Brasil, tenga la necesidad de exportar líberos. ¿Es una carente en el voleibol brasileño? Allora, intanto io non olvidaría también de Gennaro, che è un libro molto. Ah, claro, no, sì, por supuesto. Nos últimos años fue premiada molto miglior libro in quasi tutte le competizioni. Después io adoro Brenda Castillo, una giocatora che io ritengo fenomenale. E Camila Brighton, un'altra giocatora molto esperienza. Ma también no olvidaría también Mileia, lei è una giocatora di primo livello también. Por quanto riguarda la falta di libero, io acho che è un discorso mai generale, non è solo del libero, ma è dei passatori in generale, come falavamo antes. Io non acho che in questo momento il problema principale del Brasile non sia centrale, ma io acho che è mai na laterale, na ponteira e no fondamentale del passo. Muchas gracias, Nicole. Por eso tal vez la necesidad de llevar algún libero de afuera. Sí, porque es raro, bueno, en Italia, incluso en el mismo Italia no pasa tanto, ¿no? O sea, ves jugadoras en otras posiciones, pero es muy raro, el libero es casi siempre el que es como el arquero, ¿no? Que tiene muy pocas posibilidades de salir. Muchas gracias, Nicola, por habernos dado un poco de tu tiempo. La hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho con todo lo que nos has explicado, con todas tus opiniones y reflexiones sobre todo, y realmente espero poder conversar en alguna otra oportunidad contigo otra vez. Un placer, fue un placer hablar con vos sobre voleibol, y nos vamos seguro a hablar de nuevo en el futuro. Sí, muchísimas gracias, porque de verdad estas conversaciones que tenemos son muy importantes para nosotros y para el público que nos ve, porque aprendemos de vóley, de las personas que más saben, y muchísimas gracias por compartirnos experiencia y mucha suerte en la Superliga y en los torneos que se vienen en Brasil ahora. Muchas gracias.